Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Bueno, esta tarde voy a hacer un pequeño concurso que son preguntas bíblicas, ¿no? Para eso quisiera que hermanos en una gran mayoría puedan encender las cámaras, ya que para que logren responder van a tener que alzar la manito y ahí no sé, Vladimir, si me puede ayudar, ¿verdad? Como la anterior. El sábado. Sí, sí, Joca, no te preocupes, vamos a estar aquí a ayudar. Y hermano, el que gane o tenga mayor cantidad de respuestas, ya, súper. El que tenga mayor cantidad de puntos se va a poder ganar este libro y yo se lo voy a hacer llegar después de esta cuarentena que titula Conflicto Cósmico. ¿Sí? Entonces, hermanos, depende de cada uno si va a desear ganar o no. Entonces, si desean responder, primero tienen que alzar la mano, ¿sí? Y ahí Vladimir va a decir quién alzó primero y vamos a dar la opción para que responda. Muy bien, hermanos. Saqué preguntas casi desde las más sencillas, posiblemente hasta las más difíciles, ¿sí? Vamos con una primera pregunta que dice, ¿cuál fue el primer hijo de Adán y Eva? Nelly. Nelly, vamos. Nelly. Bueno, creo que no la sabré. Perdón. Dios mío. No encendí mi audífono o micrófono. Caín. Ya, muy bien. La primera respuesta, la primera pregunta se la va a llevar Nelly, que se encuentra la respuesta en Génesis 4:1. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? Allá, la familia Dubiri. Vamos, hermanos. Pentateuco. Muy bien, la respuesta es Pentateuco. No dice en la Biblia exactamente eso, pero sabemos que en la antigüedad los primeros 5 libros de la Biblia los decían el Pentateuco, ¿verdad? Vamos con la tercera pregunta y dice, ¿quién fue el profeta que voló en un remolino? Ahí, la familia Alex. Hermano Alex. Elías. Muy bien. La respuesta es correcta, es para nuestro hermano Alex, que se encuentra en el libro de Segunda Reyes 2. Para mí. Entonces, la respuesta, sí, sería para nuestro hermano Alex. Vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿en qué libro de la Biblia se describe la Nueva Jerusalén? ¿En ahí qué está, el hermano Alex. Apocalipsis. El primero tiene que decir. Muy bien. Si desea uno o dos. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los apóstoles de Cristo era cobrador de impuestos? Mateo. Allá, la familia Dubiri. Mateo. Podemos corroborar si desean en Mateo 9:9. Vamos con otro punto con la familia Dubiri. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿en qué libro de la Biblia se encuentra la historia de la Torre de Babel? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra la historia de la Torre de Babel? Aquí, Estrada. Vamos, familia Estrada. Génesis. Muy bien, está en el libro de Génesis. El punto va a ser para Diego, ¿verdad? No, para mi mamá. Para su mamá, muy bien, para Mónica. Ya, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué personaje bíblico se lavó las manos en público?
Aquí. Sonia. Sonia, vamos. ¿Pilato? Sí, muy bien. La respuesta es correcta. Podemos corroborar en 7:24, que habla de Pilato. Vamos con la siguiente pregunta. Ya vamos terminando las preguntas. Y... Joca, repitamos la pregunta, por favor. ¿Quién era Rebeca? La pregunta es, ¿quién era Rebeca? ¿Qué hago? Era la esposa de Jacob. No. ¡Esposa de Isaac! Bueno, en esta ocasión el punto va a ser para nuestro hermano Alex, quien respondió es la esposa de Isaac, no es la esposa de Rebeca. Entonces nuestro hermano Alex tiene otro punto. Vamos, ya casi terminando con las preguntas. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? La familia Dubiri. Vamos. Nos hemos equivocado. Muy otra bien, persona, ¿no? Levante la mano. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Tiago. Abraham. Muy bien, la respuesta es para Tiago. Es Amram, podemos corroborarlo en Éxodo 6:20. Y con la última pregunta, hermanos, que dice, ¿a qué edad murió Noé? ¿A qué edad murió hermano Noé? Hermano Alex. Hermano Alex. 120. No, aquí. Tiago. 350 años. Ah, no, ¿Moisés dijo? Noé. 350. Haber escuchado a unos decir 120, a otros 350. Yo he dicho. A ver, otro. 620. Familia Dubiri, 620. Aquí. 950. Muy bien. Escuché la voz, escuché a muchos hermanos decir, ¿no? 320, 120, 350, pero la respuesta es para ti, igual escuché que dijo 950 años. Es cierto, se encuentra en Génesis 9:28, si podemos corroborar. Muy bien, hermanos. En sí, eso fueron las preguntas de este concurso. Y bueno, tengo Alex y Tiago en segundo lugar, ellos dos. Y luego está la familia Dubiri con 2 puntos, Sonia con 1 punto, Nelly con 1 punto. Muy bien, yo el premio lo voy a hacer llegar a nuestro hermano Alex, ya que a Tiago le debo un premio igual del anterior sábado. Entonces, igualito. Entonces, gracias. Hermanos, gracias. Digamos, leyendo la Biblia en este tiempo de esa. Muy bien, hermanos, vamos a agradecer a nuestra hermana Jocabet, vamos a levantar nuestras manos, hermanos, agradeciendo a Jocabet por este concurso. Hermanos, antes de continuar con el programa, quiero preguntar a los hermanos, ¿cuántos hermanos de la iglesia de Villa Copacabana nos están siguiendo? Hermanos, yo no los conozco a todos, no conozco a todos los hermanos del distrito, pero quisiera saber cuántos hermanos de Villa Copacabana nos están siguiendo en este programa. A ver, pueden, no sé, levantar las manos, desear un feliz sábado. No hay nadie de Villa Copacabana, hermanos. Tenemos dos, Natalie, José David. Sonia. Está Sonia.
Luego está, ¿dónde están? ¿Dónde están? Morelia no está. Nuestra hermana Dora también está. Nuestra hermana Dora también. A ver, los hermanos, hermano Alex, ¿quién es, qué hermanos nos están siguiendo? Vladi. Muy bien, esos son los hermanos de Vía Copacabana. Ahora, los hermanos de Alto San Antonio, ¿dónde están? ¿Pueden alzar la mano, por favor? Ahí va, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por el momento, Miguel. Muy bien, ahora vamos a ver dónde están los hermanos de Escobar Uría. ¿Pueden levantar? Los hermanos de San Antonio Bajo, ¿dónde están los hermanos de San Antonio Bajo? ¿Cuántos nos están siguiendo en el programa? Hermanos de San Antonio Bajo, ¿dónde están? Aquí está la familia Duviri, son uno, dos. A ver, vamos a ver cuántos son. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete aproximadamente de la iglesia Bajo San Antonio. Sí. Ahora sí, vamos con nuestros hermanos. Vamos, Miguel. De, ¿dónde están los hermanos de Pacasa, hermanos? ¿Dónde están los de Pacasa? Uno, tenemos uno, dos. Tenemos dos por el momento. Muy bien, vamos a con los hermanos de Escobar Uría. ¿Dónde están los hermanos de Escobar Uría? Aquí, presente. Estamos... Jocabet, mi persona, presente, y esperamos presente, que nuestra hermana se vaya contestando por transmisión. Nelly está, está Joel Edgar, está Daisy Pedro, y también hay otros que no pusieron su nombre, pero sé que están. Muy bien, ahí está Nelly, está Edgar. Muy bien, hermanos. Y presente. Vamos a, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con el programa. Voy a invitar al hermano José David, quien tiene una ofrenda musical en esta tarde. Nuestro hermano es de la iglesia de Villa Copacabana. Así que, José David, el micrófono y la cámara son tuyas. Gracias, Miguel. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Diferente el poder no estar en la iglesia, estar ahí con algún hermano, charlando, saludándonos, dándonos la mano, pero... gracias a Dios existe este medio con el cual podemos de cierta manera estar en contacto, saber que la iglesia está bien, saber que la iglesia está unida y está trabajando. Esos días han sido muy difíciles, muy complicados. Creo que para algunas familias mucho más que para otras. Y eso creo que nos hace reflexionar. El tiempo se está terminando y el Señor ya está por regresar. ¿Y cómo estamos? ¿Será que vamos a estar preparados para cuando Él regrese? Había el comentario de algún pastor que decía, este tiempo tiene que servir para cambiar, para entender de que todo esto que está sucediendo tiene un propósito, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y a veces es muy difícil entender cuál es el propósito que Dios tiene, porque el pastor decía, ¿no? A veces Dios permite que pases pruebas porque quiere enseñarte algo. El pastor en el mensaje de la televisión decía, Daniel tuvo que entrar al foso de los leones para que la gente vea que Dios estaba con él y lo cuidaba. Entonces,
A veces necesitamos pasar por estas cosas para que Dios pueda obrar milagros en nuestras vidas. Es un tiempo para estar confiados en el Señor, para que podamos estar más aferrados de su mano, poder buscarlo más, porque el tiempo se está acabando y el Señor ya está por regresar. Es por eso que quiero compartir con ustedes esta canción que me gusta mucho, me trae paz. Cuando la escuché por primera vez me trajo una paz muy especial y espero que sea del agrado de nuestro Señor. Siempre reinarás, aleluya.
Amén. ¿Cuántos decimos amén, hermanos, a esta hermosa alabanza? Amén. Amén. Vamos a agradecer a nuestro hermano José David porque todos tenemos diferentes talentos y con el talento que tenemos, pues debemos adorar, reconocer quién es nuestro Dios y Salvador. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el programa de JA. Antes quiero hacerles una pregunta, hermanos, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. ¿Cuántos de ustedes creen que la oración es el arma más poderosa que el ser humano tiene para cual levanten las manos? Quisiera ver cuántos creen que la oración es el arma más importante que Dios nos otorgó a nosotros. Amén, hermanos. Es por eso que en este programa quiero invitar a nuestra hermana Jessica, que tiene una parte muy importante, que es la oración intercesora. Y hermanos, yo quiero, antes de darle el micrófono, el espacio a nuestra hermana Jessica, pedirles, hermanos, a aquellos que van a manifestar sus pedidos, no se olviden de aquella gente que en este momento está atravesando situaciones difíciles, en tanto como en la economía, en alguna enfermedad que de repente algún familiar está atravesando. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de ellos. Hermana Jessica, le voy a invitar para que continúe el programa con este espacio. Muchas gracias, querido hermano. Buenas tardes a todos los que están también. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Y ahora vamos a empezar. Ahora voy a pedirles de todo corazón que me vayan vayan manifestando cuáles son sus pedidos. También es una situación sumamente difícil, ¿no? Para todos en general, no hay sufrimiento más ni un sufrimiento menos. Puesto a que muchos estamos, ¿cómo decirles? Para quienes tal vez tienen su negocio privado, depende de alguna entidad o demás situaciones, cada día que pasa, pienso yo, que está siendo más complicado, ¿verdad? Pero hay algo que para nosotros, que hay algo con lo que nosotros contamos y aquellos que tal vez que no conocen todavía a nuestro Señor, nos diferencia de aquello, ¿verdad? Y nosotros tenemos una esperanza. Nosotros podemos confiar en nuestro Padre Celestial, que en su infinito amor, mis queridos hermanos, nosotros sabemos de que nunca nos va a faltar nada, nunca vamos a estar solos, siempre vamos a poder contar con su bendición. Y bueno, pues no, esta prueba está siendo sumamente fuerte porque nos estamos aprendiendo a depender absolutamente de Él, ¿no? Entonces es algo que tal vez, no sé, tal vez al afligirnos tanto, al ver, no sé, las noticias en el Facebook, en la misma televisión, los noticieros, el periódico y demás, son noticias constantemente negativas, ¿no? Cómo cae la bolsa de valores y demás. O sea, estamos tan bombardeados de noticias negativas, pero ahí es donde nuestra fe se ve probada, ¿no? Donde vamos a realmente saber qué tanto confiamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, mis queridos hermanos? Entonces, que esta prueba, esperemos que todos y cada uno de nosotros podamos salir adelante, pero como debe de ser, ¿no? Dependiendo absolutamente de nuestro Señor. Y si vamos a pasar por alguna situación negativa, que sea porque, tal vez es porque así Dios lo quiere, es una prueba más para nosotros, ¿no? Donde nosotros tenemos que recordar que sin Dios no somos absolutamente nada, pero nosotros, lo vuelvo a decir, contamos con una esperanza que muchos de aquellos allá afuera quizás no tienen conocimiento de que ellos se afligen más, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, por favor, si alguien más tuviera un pedido de oración, le pido por favor que me pueda manifestar ahora. Jessica, por lo mejor sería que puedan colocar los pedidos de oración, Jessica, en la parte, hermanos, pueden ver, en la parte baja de sus pantallas. Hay un icono que dice chatear. Ahí es donde están colocando los hermanos los pedidos de oración. Muy bien, entonces vamos a dejar entonces en la parte del chat nuestros pedidos de oración, hermanos. Esperamos unos 15, 30 segundos, por favor, hermanos. Vamos a dejar entonces nuestros pedidos. Así es, ya tenemos nuestro primer mensaje.
Lorena Troche dice, por las familias de nuestro distrito que ya casi están sin recursos. ¿Ya? ¿Alguien más, mis hermanos? Por la salud de la familia. Por la salud de nuestras familias. Muy bien, hermanos, o si alguien tiene algún pedido de oración especial, puede activar su micrófono y las puede indicar, por favor. Nelly también dice, por las familias de mi zona que están con el COVID-19. ¿Ya? ¿Alguien más, tal vez? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, mis queridos hermanos, por todas las personas y hermanos que están sufriendo por falta de alimentos y enfermedades. ¿Ya? ¿Nadie más? Muy bien, entonces, mis hermanos, les voy a pedir que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Padre, donde podemos reunirnos. Tal vez físicamente distanciados, pero juntos en la adoración. Padre, sin lugar a dudas, un momento difícil, hay quienes están pasando por un momento muy crudo a nivel físico, en su salud, en lo económico, en lo emocional. Padre, solamente tú tienes la certeza real de su situación. Y te pedimos por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por quienes por alguna razón tal vez no están pudiendo conectarse, Padre. Te pedimos tú puedas interceder por cada uno de ellos. Cada día que pasa se hace más difícil para cada uno de nosotros. Se pone cada vez más a prueba nuestra fe, nuestra dependencia para contigo. Padre, pero tú, en tu infinito amor, tú sigues siendo misericordioso con nosotros. Padre, hay muchas personas que tal vez no conocemos que están sufriendo por los alimentos, en el aspecto económico, sobre todo, Padre. Esto es siendo difícil para todos, absolutamente para todos. Solo tú conoces a aquellas personas desamparadas que están tal vez sin poder contar con un techo, con algo estable. Padre, sin lugar a duda, esta situación también nos ha ayudado a recordar quiénes somos en realidad. Somos seres tan insignificantes, Padre, donde nos damos cuenta que no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido, ningún valor, ni siquiera el mejor puesto de trabajo, el mejor título en el nivel académico, Padre. Queremos retornar nuevamente a ti. Que seas tú quien pueda dirigir nuestras vidas para llenarnos de luz y de tu amor. Padre, te pedimos de corazón, tú puedes trabajar en nosotros. Podemos reflexionar en aquello que tal vez en algún momento hemos hecho mal para poder cambiar nuestra situación y poder trabajar como verdaderos cristianos, no solamente en nuestras iglesias, partiendo dentro de nuestra misma familia, nuestra misma casa, en nuestro lugar de trabajo, Padre, donde quiera que nosotros podamos ir, tú puedas hacer de nosotros seres de luz, Padre. Te pedimos de una manera muy especial, Padre, por aquellos enfermos, ya sea que se están viendo afectados por el COVID-19, por alguna otra enfermedad, Padre, que solamente tú conoces, tú sabes sus corazones afligidos por sus familias. Padre, queremos pedirte por cada uno de ellos, tú puedes hacernos entender que al final de todo esto únicamente se va a hacer tu voluntad. Ayúdanos a manejar esta situación conforme sea tu voluntad, puesto que tú no vas a hacer con nosotros algo que no tenga un propósito. Y te pedimos de todo corazón, tú puedas ayudarnos a cumplir nuestro propósito, pero únicamente dependiendo de ti y teniendo conciencia que es por amor hacia nosotros, Padre. Gracias nuevamente por tus bendiciones, porque el simple hecho de estar aquí, podernos ver, podernos reencontrar,
tal vez virtualmente, pero para quienes no tienen ni siquiera esa oportunidad. Sin embargo, queremos nosotros agradecerte. Y a partir de ahora, Padre, tú puedas permitir que nuestros corazones se ennoblezcan y puedan aceptar tu mensaje que tú tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Cuídanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Muy bien, hermanos, vamos a agradecer a nuestra hermana Jessica por este momento de oración que hemos tenido. Vamos a continuar, hermanos, con el programa. Y quiero invitar ahora a nuestro hermano Reinaldo, que tiene la parte del testimonio en esta tarde. Y ustedes saben que en cada testimonio, hermanos, hay siempre una lección importante para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a escuchar atentamente a nuestro hermano Reinaldo. Hermano. Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno presente del distrito de Villa Copacabana. Yo estoy en este momento, bueno, quiero relatarles un poquito de lo que es mi testimonio de mí, ¿no? Tal vez muchos no me conocen. Yo asisto a la congregación de Alto Pacasa. Ya son casi como 3 años más o menos que estoy ahí trabajando para el Señor. Pero algo que más a mí me alegra, ¿no? Me alegra que de esta manera nosotros podamos seguir hablando de la palabra del Señor, podamos seguir conociendo más de nuestro Creador, ¿no? Conociendo más de aquel Jesús que en algún momento dio de comer aquel que no tenía, hizo caminar aquel que no podía, queridos hermanos. Yo creo en ese Jesús y siempre lo voy a creer por este medio, por lo menos quiero yo, no los conozco a todos, algunos sí los conozco, ahí he estado viendo y a mí me alegra, ¿no? Me alegra. Y un día cuando vayamos a la viña del Señor, todos vamos a ser uno, queridos hermanos, en el Señor. Queridos hermanos, yo, como les había contado, la conversión de mí hacia la Iglesia Adventista ha sido desde que yo he tenido la suerte de haber nacido en una cuna adventista, queridos hermanos. Mi padre siempre era adventista desde muy joven. Yo nací allá en Apolo, una población pequeña allá en Apolo, y he sido... desde muy jovencito, desde muy pequeño vine aquí a La Paz. Desde muy pequeñito vine aquí a La Paz. Y aproximadamente a los 13 años más o menos llegué acá. Y asistía siempre a la iglesia de, no sé si ustedes conocen, a la iglesia de Villa Bolivian allá en el Alto. He asistido hasta, bueno, en realidad he estudiado en el Colegio Adventista Harry Pittman, he estado mucho tiempo, queridos hermanos. Contarles también que me bauticé un 27 de septiembre en 1997, cuando estaba saliendo del colegio, en el cual asistió mi padre allá y se alegró mucho porque yo había decidido bautizarme, ¿no? ¿Por qué les digo asistió? Porque él falleció un año después y me imagino que él estaba contento por la entrega que hice de mi vida al Señor, ¿no? Me bautizó acá el pastor Limachi, no sé si ustedes lo conocen, en la iglesia de Villa Bolivian, ¿no? Terminé el colegio ahí. He estado asistiendo, queridos hermanos, en la iglesia de Villa Flores por unos 10 años menos he estado ahí, pero por razones de cambio de casa no llegué también. Y iba visitando con mi familia toda iglesia, queridos hermanos. Visitaba muchas congregaciones, nos gustaba mi familia, mi esposa y yo visitar muchas congregaciones. Y hemos ido a
llegamos a una congregación pequeñita, ¿no? Acá arriba, muchos deben conocer que es Alto Pacasa. Yo asisto ahí en Alto Pacasa hace más o menos 3 años, queridos hermanos. Y estuve ahí como director de congregación, ahora estoy como director de JA, queridos hermanos, y quiero dar este mi pequeño testimonio, ¿no? De que en el Señor tenemos que confiar, ¿no? Y hay una parte en la Biblia que dice, queridos hermanos, en Hechos 16:31, ¿no? Y debemos tenerlo muy en memoria estas palabras que dicen, ¿no? Y se las voy a leer en Hechos 16:31. Ellos dijeron, dice, ¿no? En la palabra del Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que creer, queridos hermanos, en la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que estar siempre fervientes y seguir predicando la palabra del Señor, ¿no? Yo estoy ahorita aquí con mi familia, estamos aquí, como ustedes saben, en cuarentena, y si salimos, salimos de acuerdo a nuestro número de carnet, queridos hermanos, y estamos contentos, pero un poco preocupados también por la situación que está pasando, ¿no? Podemos estar nosotros tranquilos, pero hay hermanos que tal vez están sufriendo, algunas personas mayores están, tal vez les falta alimentos, queridos hermanos. Entonces, ¿de qué manera nosotros también como hermanos, como hijos de Cristo, deberíamos ayudar también en lo que podamos, queridos hermanos, ¿no? No sé, si tal vez por formar algún grupo, no sé, algo mínimo dar, queridos hermanos, ¿no? ¿Qué más puedo contarles acerca de mi testimonio, hermanos? Miren, yo en mi congregación siempre había predicado, siempre había hablado y siempre yo les había dicho, ¿no? Miren, yo ya tengo 40 años, les digo, queridos hermanos, ¿no? Y en estos 40 años he seguido al Señor, he tenido mis tropiezos, he tenido mis bajadas, queridos hermanos, pero siempre he seguido con el Señor. De igual forma deberíamos seguir. Puede pasar esta situación en este momento, esta situación de lo que estamos pasando en este momento con el mundo. Pero tenemos que seguir adelante, queridos hermanos, tenemos que seguir fervientes con el Señor, tenemos que seguir alabando el nombre del Señor, queridos hermanos, ¿no? Para que un día, ¿no?, nos encontremos, no así hablando, queridos hermanos, vía internet, no así hablando vía, mediante la tecnología, Señor, sino más al contrario, hablar cara a cara, frente a frente, y no hay nada mejor que seguir con nuestro hablar con nuestro Creador, ¿no?, con Jesús, encontrarnos un día, y poder abrazarnos y cenar un día allá en los cielos, queridos hermanos, ¿no? Ese es mi pequeño testimonio y aquí les presento a mi familia. Ahí está mi pequeñito, mi esposa, mi hijita y con mi hermano más estamos acá. Cantando siempre al Señor, ¿no? No olvidándonos siempre. Y les insto, que les animo a ustedes para que también podamos hacer muchas cosas mejor. Es para poder cambiar. En algún momento escuchaba a alguna hermana decir que tal vez este momento es para que podamos cambiar, ver algunas cosas en nuestras vidas y hacer ser personas mucho mejor, queridos hermanos, ¿no? En este momento las personas probablemente han abierto un poquito más su corazón, queridos hermanos, en esta situación, y nosotros como cristianos deberíamos aprovechar esa parte, queridos hermanos, ¿no? Hablarles un poco más del Señor. Enseñarles cómo vivía Cristo, ¿no? Y llegar así a sus corazones, queridos hermanos. Ese es mi pequeño testimonio, queridos hermanos, y desearles todo lo mejor a todas las congregaciones que están acá escuchándonos. Que Dios los bendiga siempre en todo lo que hagan, en todo lo que trabajen, en el oficio que tengan, queridos hermanos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Un gusto haber, por lo menos, un poquito hablado con ustedes, ¿no? Eso es, queridos hermanos, todo. Vamos a agradecer a nuestro hermano Reinaldo. Vamos a levantar nuestras manos, queridos hermanos, los que estamos siguiendo esta transmisión, este programa mediante este medio.
agradeciendo por ese testimonio que nos ha impartido. Vamos a continuar, hermanos, con el programa de esta tarde. Quiero invitar a nuestra hermana Morelia. ¿Dónde está nuestra hermana Morelia? Ya tiene una parte para invitarla para que de repente pueda alabar a Dios mediante un cántico. Entonces, quiero invitar a nuestra hermana Morelia y dejarle el espacio, el micrófono, para que ella pueda participar. Muy bien, queridos hermanos, mientras Morelia va alistando la parte especial, nosotros vamos a ir cantando, vamos a poner un cántico en la pantalla y ustedes siguen con la... Ahí estamos listos, Morelia. Muy bien.
Vamos a agradecer, hermanos, a nuestra hermana Morelle por esa bonita alabanza, que tiene un tan bonito mensaje dentro de la alabanza, ¿verdad? Quiero en esta tarde, hermanos, ya estamos llegando a la culminación del programa, pero aún falta todavía lo que es el tema central. Si está en medio de nosotros, de repente, nuestro pastor distrital, el pastor Eloy, que tiene parte en el programa, si está por ahí el pastor, quisiéramos invitarle. Estoy. Muy bien, pastor. Un feliz sábado, pastor, pastor Eloy. Queremos desearle todos nosotros, mediante este medio, queremos invitarle con el espacio desde Avivados, con su palabra. Usted, pastor, el micrófono y la cámara son suyos. Muy bien. Hermanos, muy buenas tardes. Un feliz sábado. Vamos a un poquito enfatizar lo que dice el capítulo 83 del libro de Salmos. Felicitarles anteladamente a ustedes por la participación que están haciendo. Yo creo que viene un tema central hoy, o en todo caso un programa muy bonito. Yo quiero solamente decirles que el capítulo 83 es un canto. También reclamando lo que acontece al ser humano, ¿no? La amenaza del enemigo, del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que constantemente ha sido amenazado. Y bueno, hay una plegaria, un pedido de aquí en este salmo de la liberación, ¿no? Entonces, dice, para que te conozcan que tu nombre es Jehová. Solo tú, el Altísimo, sobre toda la tierra. Entonces, ahí nosotros tenemos siempre enemigos. ¿Cuál sería la conclusión, hermanos, de este capítulo? La conclusión es que el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos, ¿no? Nosotros también lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son nuestros enemigos? Muchas veces está adentro, aquí en el corazón. Porque nosotros tenemos inclinaciones a veces al mundo. Pensamos muchas veces en el dinero, tal vez pensamos, los jóvenes piensan tal vez en internet, pero páginas que no son convenientes. Y a veces tenemos miedo, a veces tenemos dudas, pero ¿de dónde sale eso? Es de nosotros. Ahí es la lucha más grande. No, el pueblo de Israel tenía enemigos vecinos, ¿verdad? Pero el Salmo se está refiriendo que también nosotros seguimos teniendo enemigos y muchas veces el enemigo de nuestra vida espiritual es en nosotros. Yo quisiera que en esta pandemia que estamos pasando, meditemos más, oremos más, pidamos a Dios para que Dios pueda darnos la victoria. Porque el enemigo es un enemigo derrotado, ¿verdad? Entonces Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro Salvador y Dios puede darnos a cada uno de nosotros fortaleza en estos momentos que estamos pasando. Queridos hermanos, jóvenes, que Dios los bendiga. Leamos la Biblia, meditemos, oremos bastante y así estaremos nosotros firmes en el Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y jóvenes. Amén. Vamos a agradecer a nuestro pastor, hermanos, todos los hermanos que estamos siguiendo este programa por este medio. Vamos a levantar nuestras manos. Hermanos, ya estamos llegando a la parte central, al mensaje principal. Antes de eso, quiero pedirle al hermano Vladimir Estrada, que sé que debe tener ahí a su mano un cántico para poder entonar, hermanos, antes del tema central, está hermano Vladimir, quisiera que ponga un cántico de su presencia para mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. ¿A cuántos les hago? Amén, hermanos. Quiero, hermanos, vamos a continuar con el programa. Quiero invitar a nuestro hermano Vladimir. Él tiene un espacio muy, muy especial, muy bonito, que va a compartir con nosotros. Está ahí nuestro hermano Vladimir. Para cederle el micrófono, hermano. Gracias, 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 querido Miguel. Muy bien, mis queridos hermanos, vemos que todos estamos ahí en familia. Lo que voy a pedir es que hagamos una pequeña dinámica. Sé que han estado todos compartiendo con sus hijos, quizás con sus papás, los niños con los abuelos, algunos con hermanos. No lo sé particularmente, pero lo que nosotros queremos ver es con quiénes ustedes estuvieron durante todo este tiempo conviviendo en casa. Lo que voy a pedir es que vayamos buscando, tenemos unos 5 a 8 minutos, vayamos buscando una hojita, tenemos en casa ahí a la mano, todos vayamos buscando una hojita y podemos buscar también un pequeño bolígrafo, ¿muy bien? Una hojita y un bolígrafo, ¿muy bien? Vayamos buscando. Pero antes de eso, cuando ya lo tengan a mano, acabando el tema central, vamos a hacer la pequeña dinámica. Muy bien. Ahora sí, mis queridos hermanos, tenemos como invitado a nuestro querido pastor desde la ciudad de Santa Cruz, a nuestro pastor Jimmy Lafuente. Vamos a dar un fuerte saludo, querido pastor. Bienvenido. Este es el distrito de Villa Copacabana. Las iglesias de Alto San Antonio, Bajo San Antonio, Escobaruría, Villa Copacabana y Pacasa. Somos 5 iglesias en la cual estamos reunidos esta tarde compartiendo lo que es este programa de jóvenes. Querido pastor Jimmy Lafuente, el espacio es suyo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? A ver, la manito por lo menos, saludo. ¡Feliz sábado! Ah, gracias, gracias. Ustedes saben que, bueno, no estoy en, ¿cómo se llama? No estoy en Santa Cruz, estoy en la frontera con, ¿cómo se llama? Con Brasil. Estoy en Puerto Quijarro. He leído, he escuchado las noticias de allá y me han dicho que están con 8 grados, 10 grados, 14 grados de temperatura. qué bueno, oiga.
nosotros aquí estamos en, con, ¿cómo se llama? Nosotros estamos aquí con 36, 37 grados de temperatura en este momento. Lindo el calor. Lindo, lindo, lindo. Así que, mi amigo Eloy Calizaya, ¿no es cierto? Felicidades. Mira, hermano, yo así, 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 hermano. Tú encorbatado hasta el coto. Claro. Está haciendo frío. Gracias, Jimmy, por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo a la familia también. Bendiciones. Sí, ¿sabes qué? Está haciendo muy buen el calor acá. Y realmente es una alegría estar con ustedes, chicos, de Villa Copacabana, junto a su pastor. Muchas gracias, Pastor Calizaya. Muchas gracias, Vladi, por haber contactado y haber permitido que yo esté aquí con ustedes. ¿Qué hacemos en este tiempo? Este tiempo maravilloso y fabuloso que Dios nos ha dado de cuarentena. No podemos salir, oiga. No podemos salir. Yo el otro día me he hecho al capito saliendo con mi cara de guerra para mostrarles a los policías en la calle. 3, 4 pacos me han dejado pasar, pero ya me ha agarrado un coronel, no me ha dejado pasar y casi me mete a la chirola. Y bueno, he optado para salir a visitar a mis hermanos, he optado por irme por donde ve el tren, por la riel del tren. Y ahí, bueno, también he tenido que sufrir un susto terrible porque justo estaba en un lugar donde no podía irme a ningún lado y el tren aparece. Imagínense si ustedes, ha sido algo fabuloso. Bueno, pero ¿qué estás haciendo tú, querido joven, en este tiempo que tienes tiempo? Tienes tiempo. Saben, capaz estás mirando mucha tele, ¿no? Aprovechando de ponerte al día con Netflix. Estás aprovechando de, ¿cómo se llama? De ponerte al día con todas esas películas que no las habías visto hace tiempo. No sé qué es lo que estarás, en qué estarás invirtiendo ese precioso tiempo que Dios te ha dado. Pero, ¿saben, chicos? Estamos ya llegando al final de este tiempo. Y por la gracia de Dios veremos a Jesús venir sin conocer la muerte. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, jóvenes! ¡Y qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Saben? Voy a ir directamente a lo que tengo que decirles. En la Biblia hay la historia de un joven que nació cuando el pueblo de Israel era cautivo por los filisteos. Él había nacido como un hijo de la promesa, como un libertador. Él era de la tribu de Dan. Su nombre significa pequeño sol. Era un hombre simpático, era un hombre muy codiciado, no solamente por sus compatriotas, sino también por sus enemigos. En la vida de 40 años, porque 40 años vivía este hombre, o quizás un poquito menos, un poquito más, pero alrededor de 40 años, se nos dice que solamente 2 veces oró a Dios. Y era el libertador de Israel.
¿Cuántas veces oró? Dos. No sé cuánto, qué importancia le darás tú a la oración. No sé qué importancia tú le darás a esas horas o a esos minutos o a esos segundos que te comunicas con Dios. O quizás como este, ¿saben de quién estoy hablando? A ver. ¿Saben de quién estoy hablando? Yo no. Sonia, ¿de quién estoy hablando? Sansón. Eso, muy bien. De Sansón. Sansón significa pequeño sol. Qué lindo nombre, ¿no? Pequeño sol. Y si ustedes me acompañan con su Biblia, por favor, acompáñenme con su Biblia. Abran su Biblia, por favor. En el capítulo... Bueno, en realidad la historia de Sansón, capítulo 13 de Jueces al 16. Pero en el capítulo 15 y en el capítulo 17 aparecen las dos únicas veces que dice Elena de Huay, también lo dice, que Sansón oró. ¿Y oró en qué situación? ¿En qué situación tú oras? ¿Oras cuando vas a salir a jugar? ¿Horas antes de un partido de fútbol? Muchachos, ¿oran antes de un partido de Dota? A ver, niños, cuando ustedes salen ahí a su patio antes de empezar a jugar, ¿oran? ¿Será que es bueno orar? Mamás, ustedes que están ahora ahí en la casa y se está probando realmente si ustedes tienen un menú variado, solamente están comiendo todos los días pesquecito nada más. O arroz con huevo, plátano y limón, como le dicen, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Oran antes de cocinar? ¿Horas antes de estudiar tu examen, que ahora lo tienes, horas? Grandes preguntas, ¿no? Grandes preguntas, porque parece que tan adventistas nos hemos hecho de que suponemos de que Dios está con nosotros y nos basta solamente orar en la mañana y listo, orar en la mañana, orar a mediodía y en la noche, en la cena, ¿no es cierto? Total, después nos ponemos a ver una película y viendo la película nos dormimos plácidamente. Pero, ¿oramos? La pregunta es, ¿oramos? Este muchacho llamado Sansón solamente oró dos veces. Está registrado en dos oraciones de Sansón. No tanto así como los otros personajes de la Biblia, pero Elena de Huay nos dice, chicos, que este muchacho, con todo lo que él tenía, dedicó muy poco tiempo a la oración. Muy poco tiempo. Bueno, primera oración, Jueces capítulo 15, versículo 18. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Jueces 15, 18. Sí. Aquí, pastor. Lee, familia Dubiri. Ya. Como tenía mucha sed, clamó a Jehová: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de esos incircuncisos? ¿En qué situación oró Sansón? Cuando tenía sed. Solamente cuando tenía sed. Dice que la sed lo estaba matando. Él mismo lo reconoce. ¿Cómo lo estaba matando? Después de haber matado a 1,000 filisteos con una quijada.
La sed lo estaba matando. Y ustedes saben, allá en el valle, en Leji, ¿no es cierto? Un calor increíble. Es como si a mí me dijeran a mediodía aquí en Puerto Quijarro, que hace 40, 38, 41 grados, llega hasta 50 grados, pastor, salga a carpir o salga a dar unas macheteadas por ahí. Y yo llego a la casa y es imposible, ¿saben qué? Aquí la gente a esa hora no camina. Mucha calor. Allí en Leji también mucha calor, donde mató a los 1000. Y Sansón prácticamente estaba muriendo de sed. Estaba muriendo de sed. Y cuando estaba muriendo de sed, clama a Dios. ¿Solamente cosas están mal? Pregunto. ¿Solamente cuando están mal? ¿O cuando estás con alegría, estás con, ¿cómo se llama? Con satisfacción. ¿Estás feliz? ¿Oras a Dios? La pregunta, ¿no? La pregunta, gran pregunta. Segunda ocasión en que oró Sansón. Capítulo 16, versículo 28. 16, 28. A ver, Ivette, ¿tú puedes leer? 28, ¿no, pastor? Sí. Dice, entonces Sansón oró al Señor. Oh, soberano Señor, acuérdate de mí. Oh, Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. ¿En qué situación estaba Sansón? A ver, ¿en qué situación? Otra vez en una situación de muerte. Pero ustedes estarán diciendo, pastor, ¿por qué Sansón oraba tan poco? ¿Saben qué? No sé si confiaba mucho en la fortaleza, en lo que Dios, en los dones que Dios le había dado. Pero imagínense, si es que hubiese orado antes de ir a Timnat, cuando conocía a su primera mujer. Y ¿saben qué? La palabra esta mujer, cuando se va a referir a una mujer virgen, la Biblia habla de doncella, una doncella. Y cuando Sansón dice que conoció a una mujer, significa que el comentario bíblico adventista nos dice que no era una mujer doncella, no era una mujer virgen, o era una mujer viuda, o era una mujer ya con recorrido. ¿Saben qué? Había tantas chicas allá en, ¿cómo se llama? En Israel. Y ahora fíjense, viendo a una mujer que no estoy en contra de esto, chicos, pero ¿saben qué? Jóvenes, no estoy en contra de que un joven mire a una viuda o que la viuda sea mala. O que la chica con algún recorrido, que tenga hijo, que sea madre soltera, no sea mala. No estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo a que, aparte de ser una mujer viuda o con recorrido, con una madre soltera, me estoy refiriendo a que no era de Israel. Y Dios le había dicho, no te fijes, no des a tus hijos a mujeres extranjeras, ni a tus hijas, a hombres extranjeros. No unáis en yugo desigual. Fíjense, en vez de orar, Sansón se metió a este gran problema. ¿Y saben qué le costó? La muerte de esta mujer, murió quemada. ¿Por qué? Porque el papá, cuando Sansón se enojó, dio a otro amigo de él como mujer. Gracias a eso murieron los 1000. Y después oró a Dios. Ojalá hubiese orado a Dios antes de agarrar el panal de miel cuando encontró al león muerto, que le era prohibido tocar.
Ojalá hubiese orado. Ojalá hubiese orado en sus decisiones más importantes, pero no oró. Total, él le dijo a su papá, me gusta y quiero esto. Y saben, chicos, a veces el capricho, a veces las preocupaciones de nuestra vida hacen que oremos muy poco, muy poco. Seamos jóvenes, hermanos, niños, de poca oración, en vez de ser de más oración. Yo quiero pensar que Sansón haya tenido una mejor vida de oración, porque el libro Patriarcas y Profetas dice que para él estaba reservada la gloria, la honra, estaba reservado el gran nombre por Dios, pero no llegó a nada, no llegó a nada. Entonces, chicos, jóvenes, hermanos, en este tiempo que estamos por salir ya, yo creo que dentro de poco vamos a salir de esta pandemia, y no es que haya pasado la enfermedad, sino nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este virus, y nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus, porque el virus no se lo puede matar. Este virus es contagioso y punto. Y vamos a tener que aprender a cuidarnos. Dicen que va a haber vacuna el 2021, pero, o el 2021, pero ¿saben qué? Hasta que llegue a Bolivia va a ser terrible. Vamos a estar contagiados y vamos a tener que aprender a convivir. ¿Y cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dependiendo más de él en oración? Ojalá que sí, queridos jóvenes. Ojalá que sí, queridos hermanos. Ojalá que sí, queridos niños. Que estemos dedicando más tiempo a orar. A orar. Porque así vamos a ser grandes. Grandes delante del Señor. Lastimosamente, Sansón murió a sus 40 años, debido a las malas elecciones y a una vida corta de oración. Quiero decirte qué planes tienes para el futuro, qué planes tienes para después de esta pandemia. Ojalá que lo estés dedicando al Señor con mucha oración, que tú puedas salir de esto victorioso, airoso, y que tú puedas encontrar al final de estos días, digo días, al final de este tiempo que nos toca vivir todavía, que nos toque encontrarnos con Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Quiero estar allí presente. Me puedo imaginar que Vladi también así desea, el pastor desea, Miguel, Natalie, Daisy, Lorena, Pedro, Victoria, Luis, Reinaldo, Alex, Sonia. Me imagino que todos nosotros queremos, y ojalá que así sea, encontrarnos con Jesús por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez en vida. Y si Dios permite que nosotros bajemos al descanso, podamos resucitar con los redimidos y podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Gracias a esa comunión que hemos tenido con Él. Dios bendiga a cada uno de ustedes, chicos. Muchas gracias por la invitación. Espero que dentro de poco tiempo nos podamos ver por la gracia de Dios. Amén. Amén, pastor. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos. Vamos a agradecer a nuestro pastor Jimmy por tan bonito mensaje. Pastor, queremos mandarle un saludo cordial desde el distrito de Villa Copacabana hasta donde está usted. Creo que está en Puerto Quijarro, ¿verdad? En la frontera con Brasil. Entonces, queremos hacerle llegar a usted, a su familia, un gran saludo del distrito de Villa Copacabana. Hermano, no se abriguen tanto, me hacen hacer calor. Es que, pastor, estamos acá más o menos a unos 12 grados, 11 grados centígrados, está haciendo frío. Entonces, allá debe estar por los 35 grados.
36, tres veces más de lo que está allá, man. 36. Imagínese, pastor, imagínese los 36 grados centígrados. Deben estar con un ventilador al lado suyo. Entonces, nosotros estamos con calefacción acá, pero felices de haberlo tenido en el, mira lo en que el está programa arriba de esta tarde. Aire acondicionado. Y estoy con el aire acondicionado a 22 grados porque está haciendo mucho calor. Muy bien, pastor. Un abrazo a la distancia. Algún día esperamos que nos visite acá al distrito. Vamos a estar felices, vamos a estar alegres de que algún día esté en alguna de nuestras iglesias del distrito. Una vez más queremos hacerle llegar ese cordial saludo a usted, a su familia. Que tenga una feliz semana, pastor. Listo, chao, 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 chao. Gracias, pastor. Hasta pastor, luego. Feliz semana. Chao, vamos a continuar, chao, hermanos. Chao, Natalie. Chao, chao, Jessica. Chao, goodbye, Nelly, pastor. Edgar, Miguel, Jocabet. Chao, chao. México es como si fuera un payaso. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar ya el programa de esta tarde. Vamos a cantar este himno tan bonito que titula Padre antes Amado, que se llama 68. Miguel. Sí. Miguel. Pastor, dígame. Antes que finalices, hermanos, tendremos el día miércoles culto por este medio. Así que vamos a mandarles el link para que ustedes puedan contactarse y también podemos estar juntos como familia, como distrito, para el día miércoles culto de oración. Muy bien, pastor. Entonces, hermanos, estamos todos invitados a unirnos al link que enviará nuestro pastor para el culto de oración de esta semana. Muy bien, hermanos. Yo sé que han debido encontrar el número 368. Vamos a cantar fuerte este himno que es tan bonito, titula Padre Amado, y así vamos a finalizar nuestro programa de JA. Bonito himno, hermanos. Les voy a invitar a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre nuestro que
que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias este día maravilloso, el culto, el sábado, Señor, que tú nos has dado para que nosotros podamos, Señor, recordar ese maravilloso día después de la creación. Queremos pedirte, Señor, que al iniciar esta semana estaremos en nuestros hogares y queremos pedirte que tú estés con nosotros. Aquellas familias que de repente no tienen la economía, no tienen alimento, de repente tienen algún enfermo, Señor, tú puedas asistirlos, tú puedas, Señor, abrir las ventanas de los cielos, así como tú prometiste a tus hijos, Señor, y derramar esas bendiciones que necesitan. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que aunque la enfermedad toque nuestras puertas, toque nuestra vida, tenemos la esperanza que eres tú para poder, Señor, estar en paz. Muchas gracias, Señor, por este día. Ahora, despídenos a cada uno de nosotros y el siguiente sábado podamos unirnos más por este mes. Muchas gracias, Señor, por todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Natalie. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todas aquellas personas que han sido partícipes en este programa. Bueno, este programa debemos hacerlo. Muy bien, hermanos. Que tengan donde estén, en sus hogares. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana, Miguel! Bien, mis queridos hermanos, tengan ustedes una feliz semana. Eso fue el programa de jóvenes de esta tarde y de este día. Mis queridos hermanos, no se olviden, el miércoles tenemos culto, el miércoles de oración, a partir de las 19:45, pero ya desde las 19:30 vamos a estar todos conectados. Así es que agradecerle a Natalie, Miguel, a Jocabé, a nuestro hermano Reinaldo, a Morelia, a Sephora, a Sonia más, a Jessica, porque ellos han sido parte de este programa. Mis queridos hermanos, este miércoles, y si Dios quiere, vamos también a reencontrarnos el sábado de la mañana y el sábado de tarde con una actividad distrital. Pastor, las últimas palabras antes de retirarnos. Bien. A ver. Estamos también invitando, queridos hermanos, para el día sábado. En la mañana tendremos clase de maestros. Pastor Marco Yupan, que está invitado. Así que también vamos a conectarnos el sábado en la mañana, el próximo sábado, ¿no? A las 7. A partir de las 7 hasta las 8 tenemos esta mañana, ya hemos tenido clase de maestros. Así que al próximo sábado también adelantamos para que podamos participar también. Hermanos, un feliz sábado. Que Dios los bendiga. Feliz semana, querido. Feliz pastor. Semana. Feliz semana. Semana. Feliz semana. Querida, querido distrito. Feliz semana. Hasta el siguiente hermanos. Miércoles. Feliz semana, hermanos. Feliz semana.